Listo, ya regresé. Muy bien, terminó el tiempo de Genshin, pero nos vamos a seguir y vamos a investigar la zona. ¿Sale? Que está más abajo, vámonos. Si no me estuvieran carreando estos preus, nah, ni estuviera jugando ya a Genshin, yo creo. Ni hubiera investigado nada. Si no me estuvieran ayudando ustedes, no, no, ni estuviera aquí. Le hubiera dicho a Cindy, no, mejor The Heroes o algo así, ¿no? Todavía Heroes sí. Pero bueno, si no me ayudaron ustedes, sí, no. Pero bueno, me están ayudando, qué bueno. Bonita la música. Genshin, híjole, cuando Luven vea esto va a decir, híjole, Genshin. ¡Ay, qué bonita la luneta!
Como neta la luna, tuna, dame una tuna. ¿Qué? ¿Por qué me regresó? Madre, me regresó hasta acá. ¿Por qué? ¡Ujale! Ahora déjenme llegar hasta allá. No sé por qué me regresó acá. Se ve bonito, ¿eh? Imagínate así, pero en los de Britania, de los siete pecados capitales. Qué poder, ¿no? Las posibilidades son infinitas. O un Dragon Ball así, Feli. Un Dragon Ball Genshin Z. Se reporte Luven para su opinión sobre este tema de interés profesional, ¿no? ¿Dónde estoy? Ahí está. Ah, todavía me falta, perros, nada más. Me falta todo eso, ¿ve? Oigan, ¿no le pierden? Es mucho, ¿no? Yo digo que esto ya valió como 2 horas de Genshin, ¿sí o no, Feli? De las horas normales. Se reporte, Feli. Mamadísimo. No, ma, falta un buen. Brace yourself. Platícame algo, pues, pinche Feli. Wal, o Lance, o Piditz, o así. O los que van a o también los que van a jugar Azur Promilia. Oh, chinga. O Mar. O bueno, Feli va a jugar Marvel Guardians, por supuesto. Bueno, pero no te enojes. Ah.
today. Oh, man, no pals. Dear me eyes. Brace yourself. Del eclipse. Del eclipse platicamos, ¿vale? Bueno, pues dicen que el eclipse afecta a los animalitos y a ciertas personas. Y pues hoy, por ejemplo, como dato curioso, a mi Ice dice que le dolió la cabeza, que se sintió mal cuando ocurrió el eclipse, que se sintió rara, pues, ¿no? Y vi que Luna también, como que la vi extraña a Luna. Andaba como desesperada, como que... No sé, tal vez es porque está haciendo demasiado calor, tal vez sea eso. Pero sí la vi como desesperada. Luna, Luna, dame una tuna, la que me diste, se fue a la laguna. Vi desesperadilla a mi Lunis. A mi Lunitunis, ¿verdad, Lunis? Mano, pa, esta vez moneta, meloneta, la chupilona también. Qué guapa, me topa, esta vez mona, bien bombona. Yes. Here we go. Luna, tuna, dame una tuna. La vi desesperada y pues como que sí vi que le afectó un poquito. Dice mi mamá que también sentía su marcapasos. Lo sentía raro. Yo, honestamente, yo me sentí muy bien. Yo hoy me sentía muy bien. Y dije, no, la verdad, no sé, o sea, digo, yo no puedo decir que me sentí raro ni nada. Sentí bien. Pero bueno, pues en fin, ahora sí que es lo que hay, ¿no? No sé ustedes, no sé tú, Feli, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste raro? LGBT, con cosquillitas en lugares en donde no debían de sentirse así. A ver, que se reporte, Feli. Yo no, yo sentí normal. Pero sí vi que Lunita hasta se durmió, me acuerdo. Hace ratito la vi que se durmió y estuvo así como que rara, pues. Desesperada. Yo no veo nada de eso del eclipse porque... Pues ya ven que eso hace daño si lo ves directamente y que necesitas filtros y no sé qué tanto. Yo honestamente prefiero verlo en transmisión y listo, ¿no? Normal, yo también. Yo también pienso que lo mismo, Feli. Pero bueno, pues, o sea, mucha gente sí se sintió extraña. Y dicen que sí, lo que nos decía ayer Cindy, que evitáramos tener aparatos eléctricos cercanos, porque eso nos podía afectar, porque iba a haber mayor radiación por parte de la electrónica, ¿no? Y tiene razón, ¿eh? A mí, durante el eclipse, prendí la compu para publicar los videos que tenía pendientes. Y y sí, se me apagó dos veces la compu. Y estaba bien la electricidad, pero mi compu se apagó dos veces durante el eclipse. Sí, en eso sí, sí creo que alguna interferencia por medio de radiación, eso sí creo que haya sucedido. Eso. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Te voy a chingar, Feli, si no llegamos. Si no llego, te voy a chingar. Ay, ¿por qué? Mira, ya llegó. ¿Quién llegó? ¿El Lancer?
¡Yahoo! Si no llego el peli, te voy a chingar. Oye, no tengo estamina. Aquí no hay estamina, no veo la estamina. Ah, sí, está azul. ¿Por qué? ¿Algo echaron, chavos? ¿Echaron raid? Mira, headshot. ¡Ah, me esquivó el perro! ¿Dónde está? No, ahí está. Ah, ese ni es, ¿no? Me esquivó el perro ese, ¿viste? Sí, sí, vi que mi mamá se sintió mal del marcapasos. Sí, creo que haya pasado algo así. ¿Qué onda, René? Bienvenido. ¿Ya? ¿Fue todo? Ah. Espérame, Feli, espérame. Espérame, Feli, ahorita. Si no, se va a interrumpir esto. ¡Manches! Con esa música sí nos vamos a dormir, perro. Falta una, dice. Dice que me falta una. ¿Dónde? DF. No, pues GG's, güey. Ah, sí puedo evitar
desintegrarme a mí mismo. Sí, llega Luven. Gracias, Feli, por el super chat. Espérame. ¿Qué dice Feli? Sale, ustedes son testigos, ¿eh? De que... Ay, ¿por qué? Bueno, pero no te enojes. Los amo, chicos. Gracias. Los amo, chicos. Órale. ¿Wouldn't gliding be faster? Hora para allá. A ver, vamos a agregar el tiempo del Feli. Feli, a ver, ¿cuánto lo extendió Feli? Hasta las 8:35, Feli. Y hasta nos habíamos pasado, Feli. Bueno, pero ya vamos una hora de Genshin, ¿sale? ¡Ay! Ya hasta nos habíamos pasado, Feli. Hasta las 9, entonces. Lo voy a poner... No, son 8:49 hasta las 9. Este ya estaba tomando tiempo del contrato de Genshin con Cindy. ¿Vale? No estoy de acuerdo. Bueno, pero no te enojes, Feli. Vámonos. Gracias, Feli, por el superchat. Ahora hay que ir hacia allá. Vámonos. Y el rompeola, ¿esto qué es, eh? Ah, el carrito, bueno, la nave esta. Como en Fortnite, ¿no? Súbete, Feli. Como en Fortnite, ¿no? Oye, pero estos gansos, ¿cómo pueden caminar en el agua? Te voy a chingar, Feli, ¿eh? Vámonos, pues. ¿Sabes? Extraño mucho la zona... ¿Se acaba? Me apuro, ¿no? Extraño mucho la zona del desierto en Fortnite. Y obviamente siempre voy a extrañar mucho a mi Ice también en Fortnite. Extraño. Oh, es... Tiro 180 grados. Looney Tuna, dame una tuna. La bebecha, la lulituna, la luna tuna, dame una tuna, lo que me diste se fue a la laguna.
tuna, luna, dame una tuna. No, pues sí está lejos, ¿no? No, no hay atajos para llegar ahí. Así que... explorarle. Luna, luna, dame la tuna, la que me diste, se fue a la laguna. Luna, dame la tuna, dame la que me diste, la que me diste, se fue a la laguna. Luna, luna, dame la tuna, la que me diste, se fue a la laguna. Let the show begin. Shower me with praise. Time to shine. Think you can get away? Thank Barbados. Wait a minute. El único extensible de Genshin y no llegó Luven. La zona del desierto es como la zona Olimpo. Fíjate, me refiero más, René, a una zona, no sé si te acuerdes tú, que era una zona en donde había así como desierto alrededor. Y había como cuatro edificios. Había cuatro edificios. Había así como un restaurante. No sé, un edificio más alto. Que era como un estudio de televisión. Eso sí me acuerdo porque había cámaras y así. Luego en uno era como un bar. Y el otro era como una estación de servicio. O sea, eran cuatro edificios. Eso sí me acuerdo muy bien. Estaba muy padre, la verdad. Esa zona a mí me gustaba un buen. Y caía un buen de gente. Y entonces así podías pelear como en una... Era como una arena. Era como el coliseo. Era como una zona así abierta. Y me gustaba porque parecía un coliseo. Estaba muy padre. Qué recuerdos. Esa era la mejor zona, a mi parecer. Siempre se me ha hecho la mejor zona de combate. La zona del tomate. Sí, sí, eran unas pirámides, ¿no? O era donde estaba la granja. Me acuerdo que había un tomate gigante en una granja. Y me acuerdo que también había una pirámide del tomate. Eso lo vimos en OG Fortnite hace poquito. De hecho, antes de que empezara OG Fortnite y después. Por eso te menciono las dos zonas. Supongo que ha de ser la pirámide. Te has de referir a la pirámide. Fíjate que también ahí estaba interesante porque como hay muchos, entre comillas, recovecos, ¿no? Estaba padre porque te puedes esconder en un buen de lugares ahí. O sea, pero bueno, eso era para esconderse. Pero hay tanto recoveco que hay mucho lugar para pelear. La pirámide en sí estorbaba mucho para pelear. No era como lo que te describo. Que en la zona del medio estaba prácticamente libre. Había carros, eso era lo que había. Había mucho carro, me acuerdo. Y me acuerdo que fue la época en donde estaban los puerquitos. Que te podías subir a los puerquitos y montarlos. Eso, me gustaba más por eso el desierto. No sé, o sea, se me hacía como que lugar para escapar no había.
Y si escapaban los equipos, los podías gansear, porque como en el desierto no hay nada, pues los podías ver escapando y los ganseabas fácil. Por eso me gustaba el desierto a mí. Y en la pirámide no, sí hay un buen de lugares para esconderte y escapar. Y como que se me hace menos bueno para cazar. Para... Y ahí fue donde yo entrené para subir más el nivel. En ese lugar, en el de ese desierto. Ahí me puse a practicar mi puntería, a hacer todo, pues. Y ya después, en OG Fortnite sentí que fue donde terminé de como de subir mi puntería. Y ahora, pues, lo que intento subir es la paciencia. Tengo que subir mi paciencia, más bien, porque soy muy... Muy, muy desesperado. Diría el Feli, individualista. Oh, ¿ya vas a empezar? Bueno, pero no te enojes, Feli. Te amo, Chipilona. Ash. Sí, ¿dónde está el botón de skip, Feli? Te voy a chingar. ¿Y cuándo vuelve el desierto y el sniper? Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo vuelve el desierto y el sniper? Pues fíjate que a mí el sniper... Sí está, Feli. El sniper todavía está. Muy bien, son las 9 de la noche. Regresa el tiempo regular de Fortnite. De Fortnite, de Genshin. Ya llevamos una hora del tiempo que le falta a Genshin para terminarse, Cindy. Feli ha hecho dos procedimientos ayudando al directo de Genshin, pero ya utilizamos tiempo de reserva. ¿Sale? Ahorita empieza a correr el tiempo normal del contrato. Entonces ya llevamos 15 horas en adeudo, Cindy Claus. Entonces, empiezan a correr 15 menos lo que hagamos ahorita. Amando paz. Te extrañaba el Feli y toda tu familia también. Amando paz. Te extrañamos, Cindy. ¿Dónde estás? No estoy. Brace yourself. Time for takeoff. Amando paz. Sí, que yo digo que deberían de regresar. Mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo siento que deberían de regresar todos los capítulos. Que deberían de ser modos permanente todos los capítulos. Pero que las... Que la experiencia en los capítulos anteriores sea a la mitad. Para el pase de batalla y experiencia de jugador, sea la mitad de la normal que en la temporada actual. Pero que siempre estén avanzando las temporadas conforme al tiempo que avanzaron naturalmente. Y cuando lleguen al final de su tiempo, regresen el ciclo y otra vez. O sea, hablando de cómo fueron modificándose conforme pasaba el tiempo. Un mes, pum, nueva sección del mapa, bla, 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 ¿no? A lo mejor los eventos no,
Porque muchos eventos son como colaboraciones temporales. Supongo que eso no se va a poder. Pero yo estaría muy feliz si trajeran todas las temporadas permanentemente. Y de verdad, mucha gente jugaría. Mucha gente regresaría a jugar. Como en OG Fortnite, que empezaron a regresar un buen. Yo digo que deberían de traer todas las temporadas. Ah, a propósito, ya se habla de que OG Fortnite ya va a regresar, ¿eh? La sección que le gusta más a Feli, OG Fortnite, va a regresar otra vez. Ya próximamente, ¿eh? No crean que va a tardar mucho. Yo calculo que como por junio. Y dices tú, ah, pues hasta junio, ¿no? Pues güey, ya estamos en abril. Prácticamente abril, F, si tú quieres. Ya vamos a mitad casi. Mayo, junio. O sea, ya. Está muy bien. Yo digo que está bien, pero deberíamos de ya estar en la segunda temporada, en el segundo capítulo. Que regrese OG Fortnite, pero que regrese el segundo capítulo o el primero y el segundo. Estaría genial. Sí, yo sé, Feli, yo sé que no te gusta mucho el OG Fortnite, pero a mí sí. A mí me fíjate, te voy a decir algo. ¿Te acuerdas que es lo que te decía, Feli? A mí tampoco me late tanto porque se me hace muy lento el Fortnite del pasado. Pero debo decir que me ayudó mucho. A mí me ayudó a tener más paciencia y depender más de mi precisión que de la velocidad. O sea, porque yo soy más de sorprender a los enemigos con la velocidad. Ese es mi juego básico, mi juego base. Pero no tenía tanta precisión, dependía mucho de las escopetas. Y ahora, y con OG Fortnite, aprendí a depender más, a tener más recursos, que es la puntería. Ya ves que yo no jugaba con el sniper. Era muy malo y ahora siento que ya puedo jugar un poquito más con el sniper y con precisión. Ya puedo jugar un poquito más de precisión. Siento que a mí, o sea, sí te voy a ser bien honesto. A mí, la verdad es que tampoco me terminó de latir mucho OG Fortnite. Pero sí debo decir que me sirvió mucho. Sí me sirvió mucho. Siento que para subir nivel, OG Fortnite me sirvió bastante. Pero sí, sí entiendo lo que dice Feli. Se me hace muy lento a mí. Mañana tengo clases. ¿Cómo, René? Pues ya, ¿no? Ya es... O sea, ya vas a regresar a la escuela. ¿Estabas de vacaciones, René? ¿O cómo? Platícanos. ¿A poco estaban de vacaciones? Lagarto cola roja. Okay. Let the show begin. Platíquenme mientras estamos jugando Genshin para seguirle avanzando, porque si no me voy a empezar a dormir. Bueno, pero no te enojes, Feli. Yo ni vacaciones, dice, pero me duermo a las 10. En Fortnite al rato puedo jugar. Ya yo a la play me llamo Tilinardo87. Ok.
ya. Ya ni vacaciones tuve. ¿Cómo, Feli? ¿Cuándo termina el servicio, bro? Hiciste mal trato, para lo del servicio. Eso tenía que ser... Tenías que negociarlo, gestionarlo, Feli. ¿Verdad, Cindy? Si algo te debe de enseñar este canal, pregúntale a Cindy. Es negociar. ¿Verdad, Cindy? Que se reporte Cindy. ¡Ah, no estoy! Bueno, pero no te enojes, Cindy. ¿Ves, Cindy? Los tratos que hacemos Cindy y yo es así, ejemplo claro de las negociaciones que se deben de hacer, ¿no? Tanto en la vida como en los negocios, ¿verdad, Cindy? Sí. Tanto en el negocio del entretenimiento. ¡Ah! Te iba a decir, Feli, ¡graciosito, Se reporte Ice Junior, ¿no? Va a jugar Fortnite. ¡Me duele la cabeza, ¿ves? ¿Cómo? ¿Cómo Ice Junior? ¡Ice Junior! ¡Ice Junior! ¡Me duele la cabeza, Ice Junior! ¡Sí! ¡Oh, man, ¿ves? Just analyze. ¿Un año, Feli? ¿Un año, Feli? ¿Cuánto te falta? Ya, ¿no? Me acuerdo el año pasado, en junio, ¿no? Creo entraste o algo así. Yo negocié mis prácticas y el mago venía incluido. Con un maestro, 3 meses de servicio nada más. Y no quería el güey al final. Le dije, no, yo no sé, usted quedó, ese fue nuestro trato. Y ahora me firma, y le firma al mago también. Y nos, de malas, nos firmó. Le dije, sí, usted dijo 3 meses. Pero no, le chingamos bonito. Todos los días íbamos 3 horas después de clases. Y y le ayudamos. Él hacía simposios, o sea, era simposiums. Él era doctor en arquitectura. O sea, ya tenía un doctorado. Era un señor maestro de nuestra facultad. Estaba en investigación. Y el güey, pues, hacía simposiums y exponía sobre temas así diversos, ¿no? Para posgrado. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacerle literal sus clases. Le hicimos sus clases, organizarle sus diapositivas. Incluso él tenía un archivo digital y físico de investigaciones de ahí de la escuela. Y nosotros se las organizamos. Le dejamos todo bien mamey y todas sus clases y presentaciones, simposiums, hechos. Y el güey no nos quería firmar, quería que fuéramos más. Le dije, no, usted dijo eso y usted cumple. Y sí, o sea, yo soy muy desmadroso, pero al momento de hacer eso, dije, Nel, nos cumplimos, usted cumpla, ¿no? Y es igual, por ejemplo, ahorita con Cindy, ¿no? Nos han salido tantas cosas de juegos y de ganseo y que hay algunos que sí me gustaron, otros que no, bla, 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 ¿no? Y más que nada, lo mío fue otra cosa. Lo mío fue realmente otra cosa. A ver, ahorita yo puedo jugar Genshin y relax. Puedo jugar Genshin relax. Lo mío fue otra cosa, pero en fin, ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Ah. ¿Estás aquí, Lance? No te veo. Ah, sí. Pégales, pégales, Lance. Here we go. Think you can get away? Brace yourself. Here we go. How rude. Y y fue por eso que platicamos. Le dije, ¿cómo le podemos hacer? O sea, tiene que ser algo, y lo entiendo, tiene que ser algo que no disfrute, obvio. Y tiene que ser algo que
que pues a ustedes les guste. ¿Y qué, qué hay en el canal que no me guste a mí, pero que a ustedes les guste? Bueno, incluso esta land a mí sí me llegó a gustar. Pero lo único fue Genshin. Lo único que se nos... Yo creo que se le ocurrió a Cindy también fue Genshin. Así ustedes disfrutan con mi sufrimiento. Así ustedes disfrutan con mi sufrimiento, ¿cómo ven? Y todos ganan, ¿no? Realmente todos ganan. Y así es como yo, pues, pienso reponer ese tiempo, ¿no? Gliding be faster. Híjole, René, ahora sí te voy a deber el For Loco. Pero vamos a empezar, pero más tarde, René. Hoy voy a jugar hasta las 10, yo creo, el Genshin, René. Y ya a las 10, 10 y media, yo creo, prendo otra vez por loco o otra cosa, a lo mejor. Ya jugamos un ratito hace rato. Deberían de poder bailar estos, ¿no? ¿Qué dice? Decían que sí se puede, ¿no? No, ya nos estamos extendiendo. A las 9 terminó el extensible. Es que son tiempos complicados, René. Pero se terminó el trato que teníamos para reponer
del mini extensible de Genshin, pero ahorita estamos consumiendo una deuda que tengo de ya ahora de menos de 15 menos algo de horas. O sea, serían 14 horas las que debo. A las 10 debería nada más 14 horas. Ah, bueno, y como dicen en el chat, René, con el procedimiento todo es posible. Se puede cambiar el itinerario con procedimiento. El procedimiento es, pues, expresar mediante superchats tu sentir y con eso cambiar el programa del día de hoy. Es una de las normas más sagradas del canal. La dejó el tío Lee Grice hace mucho tiempo, un ser supremo. Ya, es que hay demasiado lore, René, y no vas a saber qué onda, pero digamos que es como una ley divina el superchat aquí. Y el superchat manda, o sea, si el superchat dice, pum, vámonos a esto, entre más grande sea, más poderoso es. Sale, René, no, pues descánsate, tú tranquilo. Tú tranquilo, ¿sale? Descansa, hasta mañana, que estés bien. Tú te tranquis, René. Se me está yendo hasta eso, Mar. Pero síganme platicando, Cindy, Feli, Lances. Platiquen, porque si no, GG's. Me voy a empezar a dormir y GG's. Easy, GG, easy, come back, diría el pinche Antonio. El Travis hace rato regaló una membresía. Antonio, qué suerte tiene el perro, ¿verdad? Cada que le caigan las membresías. ¡Sabue, bebé! ¡Ser de luz! ¿Hoy? Hoy, Feli, a ver, ¿tú qué dices? ¿El Antonio es un ser de luz? A ver, que se reporte Feli con su opinión sobre Antonio. Antonio, top tier, ¿eh? Prota de la miniserie del canal del Chavo del 8. Bueno, pero no te enojes, Feli. Bueno, pero no te enojes. Let's play. Va, René, descansa, tú tranquilo. Llévate la relax. Ya regresé, fui a cenar. Provechito, Pidits. Oh, manchen, pero con esa música sí me voy a... ¡Oh, me duermo! Platíquenme algo, perro, si no, F. Supone que aquí hay algo, pero no veo. Hay un templo, ¿no? ¿Era acá abajo? Ah, sí, mira. No se ve.
Espérate, espérate, Lance. Que se meta el peli. Es que en el... va a decir ahorita, es que en el Play 5, en mi Play 5 se tarda en cargando el Genshin. ¿A poco si estás jugando en Play 5, perro? ¿Por qué no nos has mandado el Play aquí a la familia? Mamadísimos. Déjenme ver a Luna. Espérenme tantito. Say cheese. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Muy bien, listo. ¿A dónde vamos? Listo, vamos para allá. ¿Estaba aquí atrás o está arriba? Ah, aquí están.
Y ahora para explorar allá, ¿qué onda? ¿Necesito llamar el botecito ese? Ahora vamos a explorar acá, chavos. Dice Feli, si no juega Irene o Cindy, me voy a poner hiper triste. Tisti, ¿no? Como me haces, dice. Estoy triste, ¿sabes? ¿Qué pasa, sabes? I'll vent the piss. Ahorita le llamamos a la chipilona, ¿no? A ver qué hace. Brace yourself.
¿Qué es esa barra roja arriba del HP? No la había visto. Lumen, ¿dónde estoy? Bueno, hasta eso, Genshin duró más de lo que yo esperaba, una hora y media, no está mal. Bueno, no el mini extensible, el mini extensible duró como 45 minutos, algo así. Pero no estuvo mal, ¿no? Y ahorita ya vamos en un total de... A ver, ¿no le pierden? Ya vamos un total de 3 horas con 23 minutos jugando Genshin. Ya llevamos 13 horas entonces, ¿no? 14. No, sí, vamos a cumplir 14 nada más. Después de las 10 ya son 14 horas. Espérenme, ahorita déjenme... reclamar esto. Así, las mismas palabras, Lamshare, que le dijimos a René, ¿no? Te queremos, Lamshe. Pero tú ya... Pero no, a ti no te las necesitamos decir. Tú ya te las abritas. Bueno, pero no te enojes. A ver, entonces, sigamos explorando. ¡Ay, güey! Es mucha altura, ¿no? A lo mejor me voy por acá. Estos perros. Espérenme. Espérense, perros. Si no me regresa, ya saben. Ahora sí. Todo con el procedimiento es posible. Bueno, pero no te enojes. El René. Bueno, pero no te enojes. Let the show begin. Yahoo. Yeah. Órale, Feli Carrera. Think you can get away? Pero no te enojes.
¿Sabes de qué películas tengo ganas de ver? Constantine, tengo ganas de ver Constantine. Total Recall, de El Vengador del Futuro en español, de Schwarzenegger. O sea, así como películas distópicas. Distópicas de ciencia ficción. Constantine 2, iba a haber Constantine 2, qué poder, ¿no? Bueno, pero no te enojes, Feli. Demasiado mundo, viejos. El pinche Genshin. O sea, tenía la idea de que lo poquito que yo había explorado era Genshin. Decía, aún así es bastante, ¿no? Y imagínate todo el día estar ahí ganseando todos los días. Demasiado, viejo. Pero ahorita viendo esto, no, o sea, no se compara a lo que yo tenía en mente. O sea, está demasiado vasto el mundo de Genshin, güey. Está muy, muy OP, güey. Está muy OP. No pensé que fuera tan grande el mapa de exploración. Está muy mamadísimo. O sea, en ese aspecto sí está muy mamey el Genshin. En ambientación. Eso se le llama ambientación. La ambientación y la música son excelentes. O sea, mis respetos. Está muy vasto el juego. Mis respetos. Demasiado contenido. Demasiado. Es demasiado contenido lo que hay de Genshin. Eso sí, mis respetos, ¿eh? Ojalá que ahora con el Dragon's Dogma se me haga así de vasto, güey. Ese es mi... O sea, el gameplay de Dragon's Dogma, la aventura que vamos a tener roleplay, junto con lo vasto que es, por ejemplo, así Genshin, estaría increíble. Ojalá que sea algo así. Una experiencia... Que me traiga esas vibras, ¿sí me entiendes? Esa vibra. Ojalá. Sumero es gigante. Sí se ve, se ve, se ve. ¿A poco hay desierto? Todavía ni he llegado ahí. No, man, no, si todavía hay más, no. Está cabrón entonces, ¿eh? Sí, es muchísimo. Hay que seguir avanzando, chavos. Time for takeoff. Here we go.
Ah, pues ya somos cuatro, ¿verdad? Por eso ya no me deja cambiar. Está bien, está bien. Nomás ahora no me pueden hacer daño porque si no me van a gancear. De hecho, otro juego que también no acabé y debo de acabar es el del Señor de los Anillos. El de las minas de Moria, a mí me encantó, güey. No más que, te digo, ese fue un... Y ahí es cuando ya estaba yo un poquito más mal. Me sentía mal. Por eso dije, no, necesito como que trabajar primero mi mente, ¿no? Y ya, por eso... Como que no me eché tanta cosa encima porque si no me iba a gansear yo mismo. Pero ahorita que ya me siento mejor, hombre, ya. Ya puedo tener más paciencia, a pesar de que, por ejemplo, no sea tan afín tal vez al juego el contenido, ya puedo tener más paciencia. Ve, pues, ve, estoy jugando Genshin. O sea, lo interesante es jugar para mí Genshin, que no es que me guste mucho así, el lore, que es lo que siempre les he dicho, ¿no? A mí el lore como que no me da la atención. Sino lo interesante es ver tanta, o sea... Explorar tanto se me hace genial y está bonito todo lo que estamos explorando. Se me hace bonito y padre. La música está agradable. Y pues mientras puedo platicar, o sea, no me puedo nada más concentrar en el contenido, sino también en platicar con ustedes mientras. Muy bien. Y pues bueno, eso es esa es la, digamos, la plática a grosso modo de todo este desmán de Genshin. Mis últimas pues horas, ¿no? De ganseo de Genshin. Muy bien, vamos a empezar. Dale, listo, Cindy Claus. Como siempre, Amazing Spider-God. Muy bien. Vamos a hacer esto. Y honestamente no entiendo mucho de lo que luego hacemos, no entiendo mucho. Vamos a esperar a Feli porque en el Play 5 no le carga rápido. Mira, a ver, Cindy va a cargar más rápido que Feli en su Play 5, ¿eh? ¡Ay, sí cargó Feli! A ver, Cindy. ¡Vaya, pinche Feli! Oye, pero ¿tienes Play 5 entonces, Feli? ¿No le pierdes? Tienes todas las consolas. Es que puerco, ¿no? Que ya no puedo cambiar, ¿no? GG Easy. Es la Play 4 Lite. Ah, ya. Habías dicho que Play 5, perro. Oye, perro, pero tienes todas las consolas. No le pierdes, Feli.
relentless. Ha! Think you can get away? Be faster. Say cheese. Yeah. Let's play. Yeah. I'm dead. Time for takeoff. What a find! I wonder how many bottles this will be worth. Let's play! Brace yourself. You can get away. Yeah. Huh. Brace yourselves. Yeah. Yeah. Here we go. Yeah. Después. Vamos por otro teleport. Bueno, pero no te enojes.
Está abajo, no se puede acceder. Oh, ya, gracias, Feli. Sí, supuse que no me dejaba. No me da opción a nada. Here we go. Happy to oblige. Think you can get away? Yeah. Brace yourself. Voy. You another tune, but it'll cost you an apple. Miren, Cindy, Peli, y los que me ven, ya vino Lunita para iluminar el directo. ¡Bravo! 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 Vino Lunita a iluminar el directo y despedir la sección de Genshin. Ya vino Lunita a saludarlos. Come on, traveler, let's go.
The world is full of lost ballads just waiting for you. La luna, luna, dame una tuna. La cama de este hace para la laguna. ¿Cómo que la, el finalizar de Genshin? Bueno, pero no se enojen. Esas son las malas noticias, pero la buena noticia es que Lunita está bien. Amén. Luna, luna, dame una tuna. La que metiste se fue a la laguna. Luna, luna, dame una tuna. No me va a dejar, ¿verdad? Pasar. Chihuahuas. Acá hay pasto del lado izquierdo. Y hay pasto. ¿No me deja? ¡No me deja! ¡Quítate, Paimon! ¡Ábrete! ¡Hija de la chinga! ¡Pinche Paimon, ingasa tú, güey! ¡Pinche Paimon! ¡Puerca! ¡Me hizo que me cayera! Ya me cayó mal, Cindy. Igual ya entendí por qué te cae mal. Sí, no debí acercarme de ese lado. Antonio, ya te regalaron la membresía, perro, el Travis, ¿eh? Otra vez. Le agradeces, pero cuando lo veas. ¿Qué creen? No, ¿cómo? Ya terminó Genshin. Así es, ha terminado por el día de hoy Genshin. ¿Cómo? Bueno, pero no te enojes. Nada más hago lo de la entrega de comida y listo, ¿eh?
No vinieron a escalar conmigo, ¿eh? Dice Lance. ¿Cómo ven? ¿Me traicionaron? ¿Y no me di cuenta? Shh. Estoy triste. She's standing next to an adventurer Paimon doesn't recognize. Luven estaría muy feliz. Híjole, Luven, te lo perdiste. Ahorita vamos a guardar todo lo de Genshin de hoy. Look after the cats, check up on their health, give them a bath. These are all. Entonces quedan 14 horas de Genshin, pros, efectivas. Ya le avanzamos. Sure to get sick from all the anxiety. We just opened. Well, panicking. Hi, Rosaria. And hello, team. Sounds like you're all. Our cat saved. Saviors? I'll try to keep it short. I thought it would be the sisters. Oh, I wouldn't exactly. Well, it seems so. No, the meat. They're always his. The... Help! Huh. That's why we consulted an expert. But Miss Margaret wasn't able to offer a solution to our problem. She's short on workers, so she did give us. We had just wrapped. Well, Paimon's not sure how much Lord Barbada. Well, that's true. Like. Feel free to folk. Hmm. This errand might. Well, I. Oh, me duermo. Ad Astra Abyssa. Ya jugamos tanto que ni modo que no haga las diarias. Pero me falta una diaria y listo. Y ya nos vamos a otra cosa. Si vencemos al jefe del canal, hacemos un rally. Oh, chica. Un rally FH. ¿Cómo ven? Estamos los de los juicios, al menos. Bueno, pero no tengo. Ay, güey, tengo que ir en chinga. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, aquí. Ok. Hay que hacerlo rápido. Ah, o hacemos a la Mitopia en Dragon's Dogma. Si no vencemos al jefe del canal, hacemos a Mitopia en Dragon's Dogma. Allá. Hacemos las diarias y GG's. 13 horas 50 minutos. Thank you for complete. Ya soy nivel 37, perros. No más de haber jugado hoy. ¡Qué puercos! ¿Eh? Ya unos. Una multi, ¿no? Para. ¿O qué me van a dar? ¿Cómo? ¿Ni un R? ¿Ya vas a empezar? No, bueno, pero no te enojes, Feli. ¿Por qué los regalos no vienen así como
Así como 1000 protogemas. Como en el Star Rail. Como en el Genshin chido. Ah, ¿ya vas a empezar? Bueno, pero no te enojes, Feli. ¡Ay, 431! ¡Vaya! Ganso, dice el Felipe. ¡Vaya! Hasta que por fin... ¡Ya, dorado, perro! ¿Cómo? No, no, ¿verdad? El Rainbow tiene que ser. ¡Oh, manches! Pero puros libritos y espaditas. ¡Ya, ya! ¡Rainbow! ¡Chingas a tu, wey! Puras vergüenzas. Entonces ya me voy. Bueno, hicimos lo de hoy. Con esto despedimos Genshin por el día de hoy. Con 13 horas 50 minutos restantes. Cindy, tomar nota. 13 horas 50 minutos restantes para el final permanente y definitivo de Genshin en el canal. Para después llegar Watering Waves y también... Azur Promilia. Oh, para los que no sepan, Lance, estás invitado. No sé si tú lo sepas. Así de tanto que lo repito que ni modo que no, No sé si tú lo sepas, Lamshe. Pero próximamente se viene una aventura roleplay en un juego mítico e icónico en el canal. ¿Cómo? ¿Estalant? ¿Algo así va a ser Estalant? Va a ser Estalant, pero con dragoncitos y con ogros y espaditas. Parecido a, muy parecido a Estalant. Es Estalant. Es Estalant 5.69. ¿Sale? Estoy revisando si el Rirolcos ya mandó el Dragon's Dogma. Así es. Dragon's Dogma 2. Lamshe. Estás invitado a la serie roleplay que se viene de Dragon's Dogma 2. Que ya en estos próximos días, mira. Edición de almacenamiento y de personajes. Dragon's Dogma 2. ¿Sale? Y pues bueno, Lance, este va a ser el nuevo Estalant. ¿Sale? Para que estés ahí... Para que, por eso, el Estalant sería en Dragon's Dogma. ¿Sale? Sería en Dragon's Dogma 2. Y pues bueno, ahí estaríamos